A las 6 de la mañana, 21 minutos, seguimos adelante con Ronda Informativa en directo con nuestros periodistas. Llegamos nuevamente al sur de Bogotá, la localidad de Kennedy, pero a esta hora Pablo Arango está en el barrio Nueva York con una noticia muy triste, Pablo, y es la denuncia por el presunto abuso sexual del que habría sido víctima un joven con discapacidad cognitiva. ¿Qué sabemos de este caso? ¿Ya están las autoridades investigando? ¿Dónde está el presunto culpable? Todos los detalles. Pablo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos los televidentes de Arriba Bogotá. Efectivamente hay consternación aquí en el barrio Nueva York de la localidad de Kennedy por el presunto abuso sexual a un joven de 19 años de edad que además de todo padece una discapacidad cognitiva. En este momento nos acompaña la mamá de este joven, a quien protegemos la identidad. Muchas gracias por estar con nosotros y cuénteme qué fue lo que pasó en este caso. Muy buenos días, Pablo. El pasado 16 de septiembre yo me encontraba en mi casa haciendo el desayuno. Mandé al niño a comprar unas moras y un tipo me lo abordó. Me lo convenció de que se fuera con él y él pues sintió mucho miedo, se fue con él. El tipo abusó sexualmente de él en la casa, se lo llevó para la casa de él. El tipo anda suelto, el tipo anda por ahí como si nada. Y la verdad yo quisiera que se haga justicia. Yo puse la demanda ante la fiscalía ya hace casi 15 días. Y pues la verdad no me han dado respuesta de nada. Entonces yo quiero que se haga justicia porque eso no se puede quedar así. Él es un niño indefenso, vulnerable y no es justo que pasen esas cosas en este barrio. Usted me decía que el mayor temor es que este presunto abusador vive a muy pocas casas de la suya. Vive a dos cuadras de acá donde yo vivo y el tipo anda por ahí. Entonces yo tengo miedo de que de pronto vuelva a intentar acercarse. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Finalmente, usted también me expresaba que su hijo, a pesar de que tiene 19 años de edad, como padece una discapacidad, pues no puede valerse por sí mismo. Sí, él es una personita que no se puede valer por él solo. Él toca estar con él para allá, para acá, ¿sí? Pero de todas maneras no me parece que la gente abuse así de un niño con tan vulnerable. Él, ¿sí? Él es muy conocido acá en el barrio. ¿Al final de estos hechos, este hombre le ofreció dinero a su hijo? Sí, le dio, y el desgraciado le dio 2.000 pesos. O sea, ¿cómo es posible de que pasen esas cosas? Claro que sí. Vamos a entrevistar en este momento al subcomandante de la policía de Kennedy para preguntarle mayor. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tipo de acompañamiento puede hacer la policía en este caso? Pablo, buenos días. A los televidentes, buenos días. Dios y patria. Vamos a estar muy pendientes de este caso en especial. Policía de Infancia y Adolescencia y todo el equipo de trabajo de la estación de policía Kennedy. Además, porque ya hay una denuncia por estos hechos. Sí, ya tenemos conocimiento. La denuncia fue instaurada ante la Fiscalía General de la Nación y vamos a estar haciendo todo el acompañamiento a la familia. Mayor, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros en Arriba Bogotá seguimos muy atentos al desarrollo de esta noticia que ha generado, por supuesto, rechazo entre la comunidad del barrio Nueva York. Soy Pablo Arango Robledo, nos vemos más adelante aquí en Arriba Bogotá. Nos vemos más adelante, Pablo, gracias.